Hello, Angelica. You are the first one. Good evening. Welcome. You are the first one who is connected. So thank you so much for joining in this session. Well, it's already, how was your day, Angelica? How was your day? Was it difficult, easy, relaxing? How was it? It was difficult. Too many things, too muchas cosas que hacer, work. Many things to do. Okay, I imagine. Well, Angelica, thank you so much for connecting. I think Marlon and Heidi are on the way. They are connecting at this moment. So welcome, Heidi. Welcome to the session number 15. Estamos a una sesión de terminar el módulo. Increíble. Así que mañana la última sesión. Esperamos que haya sido de mucho provecho y pues que estén también al día, que es lo importante en la plataforma. Requiere de mucha interacción con la plataforma. Entonces, ese día, today, we're going to practice two things. One, which is present continuous questions with WH questions. Y tenemos number two topic is we have word power activities. Algunas actividades ahí, siempre en el mismo tema, que es present continuous. Okay. Antes de iniciar con la sesión, ayer hablamos sobre un tema que quedó pendiente. Les dije que investigaran cómo preguntar la hora a alguien desconocido y a alguien que ya conocemos. Angélica, ¿qué pudo investigar? ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de investigar cómo preguntamos a la hora a alguien de una manera formal o a alguien de una manera un poquito más en confianza o informal? ¿O será que a todos les decimos what time is it? ¿O será que una frase antes de la pregunta what time is it podría hacer la diferencia? ¿Alguna opinión? Sí, de manera formal, si no conocemos a una persona, podríamos decir, could you tell me the time? Y en el caso de una persona que conocemos de manera informal, solo sería what time is it? Okay, la verdad, o sea, que podríamos agregar, adelante, perdón. Sí, podríamos agregar como de cortesía, ¿verdad? ¿Podría usted decirme la hora? Uh-huh. Ya es muy diferente. Uh-huh. Pienso yo, pues. Okay. Me gusta. I like it. Voy a mandarle la pregunta. Así, mire. Lo que usted acaba de decir, could you tell me what time it is? Sería la manera más correcta de hacerlo de una manera indirecta y cortés. Para no decir, o podemos solo agregar una expresión como excuse me, do you know what time it is? Así, hacemos esa pequeña modificación en la estructura. Si se fija, could you tell me what time it is? And excuse me, do you know what time it is? No decimos what time is it. Es una manera indirecta de preguntarlo. Me gustaría que las anotaran y las tuvieran listas ahí.
Okay. No es al chero, hey, decime vos qué hora son. Nada, no, un poquito más cortés, porque la hora, la pregunta directa es, what time is it? Ahí sí le hacemos la inversión porque es directa. What time is it? Hey, what time is it? Angélica, si hay confianza. Pero si usted quiere preguntar la hora de repente, sugiero esas dos. Probablemente hayan más, pero sugiero esas dos. Excuse me, do you know what time it is? Do you know what time it is? Could you tell me what time it is? Could you tell me what time it is? Ok, son dos expresiones que quiero que las copien y se las aprendan. Así, con las que sienta más cómoda la puedo utilizar. Pero en su momento, pues no tenga la hora y alguien se la pueda brindar. Excuse me, do you know what time it is? Could you tell me what time it is? Con base a la participación de Angélica. Y la común es, what time is it? De manera directa, ¿ok? No lo vamos a utilizar en un contexto porque quiero comenzar con el tema de ahora. Sin embargo, me gustaría que me pronunciaran los cuatro que están conectados, las tres preguntas que les acabo de brindar. Vamos a escuchar primero a Luis, luego a Angélica, luego escuchamos a Marlon y finalmente escuchamos a Heidi. Con las tres, están en el chat, ahí las he mandado. Solo pregunten. Si gusta, Luis, no sé si lo está hablando, pero no le logro escuchar, Luis. No le escuchamos, Luis. Está bien, Marlo. Gracias por reportar. En lo que Luis arregla su audio, Angélica, read, please. Could you tell me what time it is? Excuse me. Do you know what time it is? What time is it? Muy bien, excelente. Se da cuenta cómo hay una pequeña modificación en la terminación, ¿verdad? La directa es what time is it y la otra es what time it is, pero porque ponemos la pregunta, ¿verdad? Anterior, do you know o could you tell me? Muy bien. ¿Le gustaría intentar, Heidi, hacer las tres maneras de preguntar la hora? Sí. Por favor. Could you tell me what time is it? Excuse me, do you know what time is it? Al revés la dije, ¿verdad? What time it is solo es para las primeras dos porque es una manera cortés y formal de preguntar porque hemos antepuesto el could you o do you know, ¿verdad? Recordemos que para hacer una pregunta lo típico es hacer la inversión, is it? Pero en el caso de las primeras dos, no decimos is it porque ya pusimos el do you know o el could you para no preguntar dos veces, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese pequeño modificación. Si gusta una vez más, le escuchamos, Heidi. Could you tell me what time it is? Excuse me, do you know what time it is? ¿Y what time is it? Muy bien, excelente. Ese es así debe ser. Y luego, pues, la respuesta, ya decíamos que it's y luego la hora. It's, ahí aprendíamos que un cuarto de hora es a quarter, media hora es half, que es lo mismo como 30 minutes, y quarter que es 15 minutes. Ayer mismo también estudiamos que para poder decir two, eso es porque vamos a complementar una hora y después decíamos after o past, esos son los minutos que pasan después de una hora específica hasta la media hora. Por ejemplo, si yo decía un cuarto para las 8, tendría que decir a quarter to 8. Si quiero decir un cuarto a las 8 y cuarto, digo a quarter past 8. O after 8. Esos detallitos hay que estar pendientes para de esta manera, ¿verdad? Seguir practicando.
Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de este día. Gracias por su participación. Present continuous. La vez pasada, we barely checked this out. Revisamos nosotros este tema, ¿verdad? La vez pasada. Pero hoy vamos a volverlo a retomar para crear preguntas, ¿ok? Entonces, denme un segundito. Les voy a compartir el objetivo. Al final de la clase, vamos a poder construir preguntas con WH questions y vamos a también hacer un practice in a conversation, ¿verdad? Siempre siguiendo ese mismo contexto, ¿ok? Entonces, no sé si alguien de los que está aquí ya pudo ver el video de la clase. ¿Ya lo pudieron ver para esta sesión o todavía no? Angélica, Heidi, ¿no lo han podido ver? Bueno. Yes. Sí, bueno, eso le... That's nice. La verdad que es interesante porque eso hace más interactiva la clase. Quiero escucharles también qué preguntas tienen. Y como ya lo vieron, entonces quiero que ustedes me expliquen qué es el presente continuo y qué preguntas hacemos. A ver, ¿cómo hacemos preguntas? ¿Cuál es la estructura para hacer alguna pregunta en present continuous? ¿Quién recuerda? WH word. WH word, ok, luego. Is the to be. Is subject. Subject is that right? Ok. El verbo, el ing. Ok, excelente. Sí, el verbo en ing. Luis, question mark. Muy bien, Luis. Excelente. Exacto. Algo importante que destacar, como lo dijo Luis, el verbo sube una pequeña modificación y esto es que el verbo es with ing form, en la forma de ing. ¿Verdad? ¿Cómo le preguntamos qué estás haciendo? A ver, abren su micrófono y pregúnteme o formúleme esa pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo decimos? What are you doing? What are you doing? Muy bien. What are you doing? What are you doing? Informal sería what you doing? What you doing? Pero un poquito formal es what are you doing? What are you doing? Okay. Si what are you doing significa qué estás tú haciendo, ¿cómo diría entonces qué está haciendo ella o qué está haciendo él? ¿Dónde hacemos la modificación? Siguiendo la fórmula que ya ustedes mencionaron. What is, en el caso de ella sería what is she doing? What is she doing? ¿Y él? What is he doing? What is he doing? Muy bien. Veo que están, eso es muy bueno. ¿Cómo diríamos entonces? Está muy bien. Quiero saber cómo diríamos, cómo nos preguntaríamos nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? What are we doing? Muy bien. What are we doing? Prácticamente solo estamos sustituyendo el sujeto, ¿verdad? En este caso, como es nosotros, es we. Y todos ya sabemos que we no es is, we es are. Por eso decimos, what are we doing? Me parece muy bien. Vamos a ver el ejercicio, o más bien la conversación de este día. Nada más denme un segundito. Permítame, vamos a poner... You complete this assignment, vamos. Please. Questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between. Como ya la escucharon, la van a leer de un solo. Quiero saber cómo se pronuncia. Entonces, hay cuatro personas de los que están aquí. Entonces, voy a pedir dos voluntarios que levanten la mano y analicemos esta conversación. I'm really hungry. I'm really hungry, Angelica. I'm really hungry, Luis. Hey, vean el exclamation mark, como
I'm really hungry. Me comería un no sé qué. You know, a pizza, a whole pizza. All right. So listen. Let's listen to Luis and Angelica. Steve es Luis y la mamá de Steve va a ser Angelica. Vamos. Démosle. 3, 2, 1. Go. Hello. Hello. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. What? I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, excelente pronunciación, guys. En realidad me gusta muchísimo. It's really clear and I like how you read it. Me gusta cómo la leen. Tenemos 2, 3 preguntas que suceden. La primera es, what are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo? Why are you cooking now? Tenemos what y lo tenemos why. Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora, ahorita? Okay. What are you making? ¿Qué estás haciendo? Pero ya ese making ya es más de hacer con las manos, construir, fabricar. En este contexto es la comida. ¿Qué estás preparando? What are you making? Okay. Entonces, y ahí le complementa, ¿verdad? La vez pasada mencionaba el uso de let's. ¿Qué recuerdan que dije? ¿Qué significa o cuándo vamos a utilizar let's? Les dije, ¿se recuerdan? ¿Alguien recuerda de esto? Cuando es una acción en plural de nosotros, ¿no? Let's us. Exactamente. Let's eat. Comamos. Let's play, juguemos. Let's go, vámonos. Entonces la acción se vuelve en plural, en primera persona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, teniendo esta conversación, me gustaría preguntarles qué vocabulario es nuevo o qué pronunciación le gustaría revisar. ¿Está claro? Silencio me dice que está claro o me dice que está confuso. Bueno, quiero nada más hacer una pequeña observación, no confundir este adjetivo con este otro. No encuentro con este, pero vamos a poner puntitos con este, ok, porque es una hungry and angry. Hungry, angry, ok. No voy a decir por decir que tiene hambre, va a decir que está enojado, ¿verdad? Aunque a veces cuando tenemos hambre también estamos enojados, pero no es lo mismo. Angry, hungry. En este contexto es hungry el que estamos estudiando. Hungry, angry, ok. Don't confuse that, no confundamos eso. Luego, lo demás, sí creo que vocabulario que ya hemos visto, nada más resaltar el hecho de que esos verbos en presente continuous, todos están con ing. Doing, cooking, making, I'm getting hungry, ya me estoy poniendo hambriento. Ok. ¿Por qué una pregunta guá? What en la otra, why. Ah, en la primera es qué. What. ¿Qué estás haciendo? En la otra es por qué estás cocinando. Why es por qué. What are you studying? ¿Qué estás estudiando? What are you studying? I am studying English. Va a responder el objeto, ¿verdad? Y luego sigo, why are you studying English?
Ahí tenemos que dar una razón. Because I love it. Because I want to speak it. Ok, entonces es why es más una razón, una consecuencia del por qué. Right? Eso tiene que ver nada más con la intención, ¿verdad? De lo que queremos preguntar, el propósito. Why. Bueno, entonces considero que estamos bien. Vamos a avanzar un poquito porque solo tengo una hora y hay otro videito que tenemos que analizar este día. Así que vamos a avanzar. Dame. Y vamos. Between a boy and his mother. Which ya ustedes me han compartido la fórmula, ¿verdad? Entonces, para estar seguro que se ha comprendido, me gustaría pedirle a ustedes que me envíen por lo menos una pregunta y una respuesta con la fórmula compartida. Les doy 2 minutos y luego analizamos estas imágenes. Dos minutos para crear una pregunta en presente continuo, como usted prefiera, cualquier verbo que pueda utilizar y con su respectiva respuesta. Yo creo que tenemos la primera pregunta. What is Luis doing? Okay, he's studying. Muy bien. I like it. What is Luis doing? He's studying. What is he studying? He is studying English. Why is he studying? Because he wants to learn how to speak it. ¿Verdad? Ahí va la secuencia. Muy bien. All right, les espero, Heidi, Luis, ¿cuáles son sus ejemplos? Si van a compartirnos, no sé si Marlon podrá crear el de él, pero si no, los que están, les leo. O me pueden leer sus ejemplos, ¿ok? Creo que tenemos otro ejemplo. ¿Le gustaría leerlo? Wow, tenemos aquí una conversación. Vaya, ¿por qué no la leen? Entonces, leámosla, please. Let's do it. La verdad que está bien redactada. Luis y Angélica, ¿por qué no la... Angie creo que así, ¿verdad? Léanos compártanos esa conversación. La verdad que está bien interesante y está bien chiva. Vamos, vamos Luis, Angélica. Let's do it. Do it, go. Hi there. Hi, Angelica. What are you doing? I'm calling from work. I'm sitting in the dining room for dinner. It's early. I dinner at 7 p.m. What are you doing? I'm finishing the English homework.
Oh no, what time is the class? At 8 o'clock. I see you there. I'll see you in class. Bye bye. Se merece un aplauso virtual. El aplauso virtual lo hacemos así. Okay. O con una reaction. Hay reactions ahí también que tienen aplausos. Muy bonita. Clarito. Me parece real también. Una conversación, real conversation, ¿verdad? Le felicito, Luis. Y Angie, ahora sé que le gusta que le digan Angie, no Angélica. Así que good job, I like it. That's what I'm talking about. Eso es lo que estamos tratando de retarnos. ¿Cómo usamos esto en real context? ¿Cómo lo usamos en la vida real? ¿Verdad? Así que good job. Heidi nos compartió también un ejemplo. What is Carlos eating? Carlos is eating beef. Muy bien. Está bien, veo que tenemos la idea. ¿Y qué hay de las palabras que faltan? De las question words que faltan. Por ejemplo, where, which es para opciones, pero si lo podemos usar, no hay problema. Who, when, para que alguien se anime a crear alguna pregunta con este tipo de palabras, question words. Tomémonos un minuto y pensemos, ¿qué quiero preguntar? Un minutito más, a ver quién se anima a mandarnos un ejemplo. One example with, con una palabra de las, siempre WH, pero con otro enfoque. A lo mejor se nos ocurre una, yo sé que sí. 1 minute more. All right, let's see. Ya tenemos de what, tenemos de why, tenemos de... Nos haría falta una de when, que es quizá where, que son lo más común. Who's sleeping? Victor, he's taking his break. Okay. Me gusta la verdad, como la redacta. Who's sleeping? Esa pregunta es cuando andamos buscando el sujeto, ¿verdad? Por eso es que no sigue la misma estructura. Who's sleeping? Eso es conocido como subject question, porque andamos preguntando quién, ¿verdad? No sigue la estructura anterior, pero así está bien. Si quisiéramos seguir la estructura, where do you live? Es una pregunta en presente simple. La estructura, Heidi, es que sea como where are... Y luego el verbo ing que indique una acción en progresivo. Por ejemplo, where are you playing soccer at the moment? Por ejemplo, ¿dónde estás jugando fútbol? Where are you taking classes? Where are you working? I'm working at home. Exactamente. Esa estructura, ¿verdad? Que sea, que indique una acción en progresivo. Muy bien. Me parece muy bien, ¿ok? Con who, que sigue la estructura del... ¿Cómo se le ocurre que podemos crear una con who que sigue estructura de
WH word, verbo to be, subject, verbo ing. ¿Cómo se les ocurre que podemos crear una así que no sea who is sleeping o who's playing? ¿Cómo diríamos con quién estás aprendiendo inglés? How do you say that? ¿Quién estás aprendiendo inglés? A ver, ¿quién me la envía al chat? ¿Con quién estás aprendiendo inglés? No es quién está aprendiendo inglés, es con quién estás aprendiendo inglés. A ver. Who is learning English with you? Está bueno. No lo sé, Rick. Vaya, Who are you learning in? Exactamente, la que mandó, Luis, who is learning English with you? La estructura, ahí está diciendo, ¿quién está aprendiendo inglés contigo? Pero no es con quién tú estás aprendiendo inglés. En cambio, la que mandó Heidi, sí es la que estamos buscando. Who are you learning English with? Esa es la correcta. La intención. La intención, who are you learning English with? Esa es la correcta. ¿Con quién estás tú aprendiendo inglés? Pero la que mandó Luis tiene sentido, pero el propósito es diferente. Porque ahí, who is learning? Estaba buscando quién está aprendiendo inglés contigo. Fulanito de tal. Ahora, pero usted con quién está aprendiendo inglés? You see, ¿sí ven la diferencia? Entonces ahí como la manera que estructuramos da la pauta. Who is learning English? ¿Quién está aprendiendo inglés? Who is learning English with you? ¿Quién está aprendiendo inglés contigo? Ahora, who are you directamente learning English with? Ahí ya sería en la que estamos buscando. Creo que tenemos la idea. La verdad es que me gustan lo que han compartido. Tiene mucho sentido. Gracias por sus aportaciones. Para hacer eso más rápido, voy a hacer la siguiente manera. Heidi nos va a hacer las tres preguntas de las imágenes que están arriba. Luis, Angélica y mi persona vamos a ir leyendo las respuestas. Heidi nos pregunta esto, esto y esto. Luego Angélica, Luis y mi persona vamos a leer las tres respuestas. ¿Okay? ¿Estamos listos? Vamos a hacer una sola grabación de voces ahorita, como cuando ¿cómo se llama? Le canta Bohemian Rhapsody. Mercury. Es un montón de voces ahorita. Abran los micrófonos. Vamos, Heidi, pregúntenos. Vamos, Heidi. What's Victoria doing? She is sleeping right now. What's Marco doing? It's 6 a.m. So he's getting up. What are Sue and Tom doing? Muy bien, ahora solo Luis nos va a leer las ciudades, las tres ciudades. Vamos, Luis. Los Angeles, Mexico City, New York City. Muy bien, ahora Angélica nos lee la hora. 4 a.m., 6 a.m., 7 a.m.
Bien. No, hombre, ustedes están con todo. Nice. Ahora quiero, quiero que veamos la voz. Fíjense que apenas y se ve, pero yo no sé si lo logran ver ustedes, pero me gustaría que aquí... Por aquí se ve mejor. Por aquí creo que lo logramos. Ups, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. No, vaya por aquí. Yo quiero que leamos la otra parte. No sé si lo logran ver. Yo lo logro ver, pero yo porque estoy en la compu. ¿Están en la compu todos o están en celular? En la compu. Llegamos a compu ahorita. No me encendió a mí. una Mac tiene ahí, ya me fijé. Ok, vaya. La primera ciudad, ¿cuál es? Leámosla todos. La primera ciudad es. Bueno, en realidad es Brasilia, va la siguiente, va. Ajá. La otra es London. La otra es Moscow. Muy bien, Moscow. Muy bien. La hora, ¿cómo sería? 9 a.m. La otra es 12 noon. Muy bien. La otra es 3 p.m. Bien, muy bien. Ahora Luis nos va a preguntar y los demás le vamos a responder. Vamos, Luis. 3, 2, 1. A ver si lo logro ver. Dice. She's going to work. La siguiente. What are you? Ajá. It's no. No se mira bien. Ah, porque está en el celular, es verdad, sí, porque a mí me sale bien, pero estoy en la compu, perdón. Entonces yo lo voy a leer. It's noon, so they're having lunch. La otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? What's Andrew doing? Ajá, he's working. Muy bien. Lo que quiero que ustedes hagan es la última. Vaya. Vámonos la última de un solo. Your city, ¿dónde está usted en ese momento? A lo que comparte usted. Ah, bueno, entonces yo aquí no le puedo dar Zoom porque es muy video. Ajá, vaya. Entonces, esta van a hacer ustedes en ese momento, en su cuaderno, en sus libros. Van a poner your city. Ustedes todos viven en la Santa Elena, les veo cara de burgueses a todos. Ahí en la escalón. en la escalón. Vaya, your city, ahí ponen dónde están. The time, puede ser ahorita o pueden ponerse una hora inventada. Y luego, what are you doing? Después dicen, it's la hora. Y luego, so I'm, y dicen la acción. 2 minutos y la compartimos. Adelante. Cuando la tenga lista, hoy lo van a hacer de manera verbal, no lo van a escribir, ¿ok? Verbally, now it's speaking time, vamos a decirlo, speaking. Hora de matar la pena. All right, now it's English, speaking time, ¿ok? No, Spanish. Luis, when you're ready, let me know. Cuando esté listo, déjenmelo saber. Okay. Usted va a comenzar por ser el gentleman de la clase. Luego tenemos a 2 ladies, Heidi and Angelica. Angie. Are you an angel?
With two horns. Solo el nombre. Uh-huh. Only the name. You know, my first name is Jesus, but I don't use it. Only name. Yeah. Yeah, you know, sometimes names. Names. Okay, good. Whenever you're ready, compartamos. Okay. Vamos, Luis. Ciudad Arte, in the city, Ciudad Arte. It's a quarter to 9 p.m. It's raining, so I'm drinking tequila. Cheer, then enjoy it. Disfrútelo. Enjoy it. Okay. Como decimos cheers. Cheers. Así mire, cheers. Salud. Cheers. Okay. Enjoy it. Enjoy it. Disfrútenlo. All right, good. Escuchemos entonces a Heidi y luego a Angélica. Ciudad Credisa, 8:43 p.m. What are you doing? I'm receiving. ¿Cómo se dice recibir? Receive class. No, receiving. Solo acabo de decir. Receiving class. Okay. English. English classes. Good. I like English it. English. Angélica. Go ahead, Angélica. Casi igual. The city, San Juan Pico. 9 p.m. What are you doing? I'm studying English classes. Yeah, I'm studying English. Okay, nice. Okay, makes sense. So, guys, thank you so much for sharing your sentences and questions. I really appreciate it. Antes de cambiarnos al otro video, ¿qué preguntas tienen? Yo creo que en cuanto a estructura, pues ya me dieron a conocer que conocen la estructura, el intercambio que se da en la pregunta, agregamos un WH word, pero me gustaría también preguntar qué otras dudas han surgido para que podamos aclararlas. Cuéntenme antes de cambiarnos al otro video. Todo clear, all clear. Todo clear. Okay. Entonces, okay. Yo tengo la pregunta, pero con lo del examen, creo que era. Vaya. Entonces, si gusta no, con el teléfono. Y que pensé que y es porque de estas. ¿Cuál de todas? Dígame el número. Decía dale. Dame la guitarra. Uh-huh. No te la busco, aquí la tengo. Aquí está, es el. El detalle es que la pregunta es de unas imágenes para ponerla ahí, ¿verdad? En contexto. Y dice que hay que decir qué hacen las personas. Es si en el 5.10. Es en el 5.10. Muy buena. 5.10. Ajá. La pregunta número 3. Vaya, aquí está un gallo que ya me lo voy a sopear y escuchar cantando. 5.10 la pregunta 3. Bueno, gracias por la aclaración. Ahorita vamos a buscarla. 5.10, pregunta número 3. Here we go. Where is it? 5.10. 5.10. Pregunta número 3. Aquí está, ya la encontramos. Está cargando. 3. Who's having breakfast, ¿verdad? Esa es. Exacto. Entonces, ¿qué le ha escrito usted? ¿Cuál ha sido su posible? Pregunta la siguiente, pero es singular, ¿verdad? Y según la imagen es como.
Entonces yo puse la suma en Tom, pero me daba error. Y ahí le puse Tom nada más, me daba error. Luego le puse su y me daba error. Ah, ya le entendí. Lo que va, póngale entonces su en Tom y luego complételo. Are having breakfast. Para complementar, porque todas esas preguntas requieren la respuesta completa. Esa requiere la respuesta completa. Escríbele Sue and Tom or Tom and Sue are having breakfast. Ajá. Are having breakfast. Y debe de funcionarle. Ajá. ¿Alguna otra? No, me da error. Y podría compartir la pantalla. Y creo que está habilitado compartir la pantalla. Sí, puede compartir su pantalla. Se va ahí en su celular y le da share screen y le va y nos comparte la pantallita. Para ver. Porque sí, la respuesta está bien clara. Tiene que ser Tom o Sue and Tom. Cualquiera puede alternar. Are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. No sé si me escucha, Luis. Y la puede dejar, no sé si Luis me escucha. Hello, hello, hello. Yo creo que perdimos a Luis. He's not here. Hello. Bueno, en lo que regresa Luis. ¿Tienen alguna otra pregunta, Heidi? ¿Alguna pregunta que le haya surgido? ¿O Angélica? No, bueno, sí. Sí, le escuchamos, Luis. Ah, ok. Yo me quedé en silencio. Yo creo que ella quiere cambiar. Pues ajá. Sí, le decía, no miraba nada, no. No, fíjese que no. No apareció. Tiene que darle compartir y elegir. Ajá, compartir. Y luego elegir la pantalla que quiere compartir. Vamos a ver, suena fácil. Yo tenía problema con la 5.13, la última, la número 8. 5.13, ok. Ahorita la buscamos. 5.13, la número 8. Número 8. Ah, la que dice, what's Mary doing? Sí. ¿Qué le ha escrito usted? Dice tipping, she's tipping. Ajá, puede ser cualquier, puede ser, es typing, así como dice usted, puede nada más poner typing, o puede poner she is typing, o she's typing, cualquiera de esas tiene que funcionar. No sé si ¿cómo le está poniendo? Ah, ahí la tenemos, muy bien. Sue and Tom are having breakfast. No, asegúrese que no le deje, no le quede ningún espacio duplicado. Sue and Tom are having breakfast. Y al final le está poniendo, no tiene ningún espacio entre las letras adicional, Luis. Permítame. Fíjense de que supone que no. Vale, según aquí, no, mire. Antes y después. Ajá. Breakfast. ¿Y se le pone un puntito después de breakfast? ¿Puntito? Ay, no, yo creo que por ahí puede irme. A lo mejor trata. No. Debí enviar y no. No, ¿verdad?
No. Su, y después de creo es su and Tom are happy. Ah, permítame, permítame, tenía un espacio ahí después. No, pero igual no. Tenía un espacio. Aquí están todas las. Sí, pero ya lo quité. Y aquí tenía como 1000 respuestas, le puse de todo hasta que no. Y me gustaría saber si tiene razón. Me gustaría saber si los demás han tenido el mismo error. Porque entonces, sí, la verdad, la respuesta usted es la está poniendo. Póngale nada más Sue and Tom are, nada más. Sue and Tom y luego are. Sue and Tom are. Luego are y luego delete. Sí, a mí también me dio ese problema. Ah, pues un problema. Pero así lo dejaba y eso no sé. Corregía. ¿Cuál número es? Yo creo que a mí me salió buena, pero no me acuerdo qué número es. En las 513. Ajá. No. Estaba viendo el mío. 510. Envíela así, quiero ver cómo se envíe. Ah, vale, ahorita. Te pongo el punto, sí va. Ajá, así como la tienes. No. Quítele el puntito, porque vaya, miren, chicos, entonces esa seguramente es un error, la voy a reportar, pero solo es una, ¿verdad? No fallan el examen por esa, o sí lo están fallando todos. No, porque dice que es 16 de 20 la puntuación. Bueno, yo voy a tomar a nota de esa y voy a reportarla, ¿ok? A mí me salió buena. Le salió buena, vaya. ¿Y cómo la ingresó usted? Ahorita les voy a... Porque si le sale bien a alguien, no es la plataforma. Seguramente algún carácter se está... Le puse Sue and Tom are having breakfast. Ay, lo que él ha puesto. Y se reinicia. Y si vuelve a accesar o las pone todo a mayúsculas, por si algún detallito se está yendo ahí. Porque yo a mí lo que puedo pensar, Luis, que es que quizás. Así lo puse. Y funcionó, ¿verdad? Sí. Sí, entonces significa que creo que en el dispositivo de estar, ¿no? Si tiene acceso de este otro dispositivo, podemos probar, Luis. Porque sí, entonces no es un problema de la plataforma. No, es algo de estar ahí que está reconociendo que está un espacio de más o para mí es que borrar todo y reiniciar quizás. Si no, yo de todas maneras ya tomé apunte del ejercicio. Vamos a notificarlo, ¿ok? Porque si la respuesta, si hablamos de cuál es, ya sabemos que es Sue and Tom are having breakfast. Esa es la respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta. Y el que decía Heidi, la respuesta es typing. Typing, she's typing, o puede ser con mayúscula, y debe funcionarle. Y no sé si los demás han tenido algún problema. Le voy a mandar las posibles respuestas. Porque sí es esa, no hay otra. Estaba revisando y mire. Y en el sonido se escucha como que anda comprando en el súper. Sí, pero es que se le puso no, shopping. En esa, yo estaba pensando y decía yo qué puede ser. Y de repente yo sonía de la campanita y me acordé de la clase que sí me daba sueño. Ya sé qué es. Ok. Entonces, ya le... No, pero aquí sería typing, que así como cualquiera de las que le acabo de mandar debe de funcionar. Vaya. Entonces, guys, ahí están las posibles, esas son las respuestas aceptadas en la plataforma y trate, Heidi, ver si le funciona y nos dice. Voy a ver. Ese puede mandar el GIF aquí, ¿no? Tipping. She's tipping. Typing. Ya me agarró.
Vaya, excelente. Bueno, entonces, guys, así nos vamos a quedar este día. Pues gracias por compartir. Mañana nos vemos. Last time, la última vez en el virtual. Espero pues ya estén terminando sus ejercicios. Cuídense mucho. Have a nice night. Take care and see you tomorrow. Okay. Bye bye, Angelica. Bye bye, Heidi. And bye bye, Luis. Bye bye. Bye, teacher. Bye. 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 See you tomorrow.